gustaría si yo te dijera que hay una manera nueva de usar tus cinco sentidos? Si ya se estás usando tu mano para tomar algo, tal vez respiras y ves, pero hoy la propuesta es aprender a través del sentido del olfato a darte cuenta cómo no has descubierto la mitad de lo que es un aroma, cómo se percibe y cómo este tiene una influencia en tu cuerpo. Comenzamos. El sentido del olfato es un sentido que va directo al sistema límbico. El sistema límbico es donde todas las emociones se guardan. Por eso, cuando nos acercamos a alguien y huele como alguien que queremos, nos cae bien. Pero si trae la loción de alguien que ha lastimado de alguna manera nuestra persona, automáticamente la rechazamos. Podemos llegar a un lugar y si huele a la casa de la abuelita porque huele a sopa, ya nos sentimos acogidos. Entonces todo el olfato tiene una gran, gran repercusión en la manera en la que nos comportamos. Y descubrir la manera en que se perciben los aromas y conocer nuestro propio aroma nos lleva también a conocer esta parte única de nosotros y empezar a comprender por qué olemos y por qué las feromonas son parte de todo este enjambre entre las emociones y las sensaciones. Para comprobar esto del sentido del gusto, más bien, para comprobar esto del sentido del olfato, te pido que acerques tu mano y la huelas. No importa qué huele, solamente huélela. Aléjala, vuélvela a acercar e inhala. ¿Te das cuenta cómo tu lengua está pegada al paladar? Sí, no te habías dado cuenta, yo ya me había dado cuenta, pero está bien. Ahora, date cuenta cómo la lengua está pegada al paladar. Ahora baja la lengua, despégala del paladar y vuelve a acercarte la mano. ¿Te das cuenta que huele diferente o quizá no huele? Lo primero que hiciste en esta vida fue respirar y hasta hoy te das cuenta que un aroma se percibe de una manera diferente. Aprender a olfatear a partir de ahora la piel de tu pareja y a conocer el aroma de tu cuerpo podrá llevarte de verdad a sensaciones después de muchos meses, solamente el recordar ese aroma y ese instante. En otra cápsula te hablaré de las feromonas y te darás cuenta lo importante que es tener tu propio aroma y tal vez empezar a dejar de usar los perfumes que todo el mundo usa. No que esté mal, pero tu aroma, el aroma en tu piel, puede marcar las emociones de tu pareja y hacerlo sentir de una manera solamente con tu cuerpo, como nunca antes y como jamás lo volverás a hacer. Esto del olfato, esto de que la lengua le hace el amor al paladar y el paladar te crea esto que se va al recuerdo. Ojalá y tengas tiempo de empezar a oler tu ropa, tu cama, tu almohada. ¿A qué hueles? ¿A qué sabes? Descubre a qué hueles y a qué te huele la vida. Y platícamelo. Escríbeme. Soy Ana Cerón. Mi Facebook es Ana Cerón Erotóloga. Espero tus comentarios y platícame de a qué te huele la vida. ¿A qué huele tu cuerpo y a qué se huele cuando se siente? Hasta la próxima.